La libertad del activista Julian Assange pende como espada de Damocles sobre el encuentro que sostendrán el próximo 12 de julio los presidentes de México y Estados Unidos. Si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima y a morir en prisión, hay que empezar la campaña de que se desmonte la Estatua de la Libertad. El mandatario se pronunció decididamente a favor del australiano, que enfrenta 18 cargos penales en Estados Unidos por publicar cables diplomáticos y reportes militares confidenciales, mientras que 12 periodistas mexicanos han sido asesinados en lo que va de año. Han asesinado, desaparecido, amenazado y obligado a periodistas a desplazarse de sus entidades. Analistas como Julián Andrade dicen que la postura de México afectará la relación bilateral. El propio discurso presidencial, que va teniendo ya chispazos de picaresca y de cuestiones que bueno, desvían el fondo del asunto y que inclusive pueden generar ya roces o problemas con el gobierno de Estados Unidos. Lo que nadie pone en duda es que el indulto de Assange podría convertirse en otra petición sin respuesta. Como lo han sido las visas temporales para trabajadores, el cese del embargo a Cuba o a quien invitara a la Cumbre de las Américas. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.